Me gusta empezar la charla en un entorno en el que me gustaría que el sonido, incluso el volumen, fuera más alto para que nos molestara aún más. Simplemente para haceros tomar conciencia de nuestra íntima relación con el sonido y de lo que nos puede llegar a afectar la relación sonora que tenemos con los medios con los que habitualmente trabajamos, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados ya a vivir así en las ciudades, pero realmente no deberíamos y no deberíamos aceptarlo, ¿no? Entonces, siempre me gusta empezar así para cambiar a lo mejor de entorno y ver lo que llega a afectarnos el sonido en nuestras vidas. Y eso es lo que me hizo dedicarme a lo que me dedico, porque realmente eso es una convicción pura, ¿no? Al final, el sonido nos afecta de muchísimas maneras. Fisiológico, es decir, pulso, respiración, secreciones hormonales, eso lo sabéis. Psicológicos, asociaciones, seguridad, la percepción del tiempo, ¿no? Cuando haces una cola en Disney, te hacen que pasen cosas, como cuando estás en una espera telefónica, se hacen que pasen cosas para que la percepción de la espera sea menor. Con lo cual, todo te afecta muchísimo también al nivel psicológico, cognitivo, es concentración, comunicación. ¿Podíais estudiar con música, algunos de vosotros? ¿Y con música cantada? ¿Y con canciones que conocéis? No es imposible. Hay realmente unas interacciones aquí que no te dejan hacerlo, ¿no? A nivel de concentración y de comportamiento. Tendemos a desplazarnos hacia sonidos más agradables, ¿no? Cuando hay unas obras en la calle, cruzas, casi inconsciente, ¿no? Tenía más sonidos aquí para haceros algún tipo de secreciones hormonales, pero no lo haré. Porque era una bocina repetida continuamente y esto realmente puede llegar a ser una tortura, ¿no? Con lo cual, evidentemente hay unos filtros, es decir, qué función tiene el sonido, cuál es la intención, qué entorno, qué propiedades hay. Cuando pensemos en sonido, cuando organicemos eventos, tengamos marcas o hagamos una fiesta o una conferencia, ¿cómo es que el sonido siempre es el último mono? Es realmente, incluso en las ferias a las que vas, tienen marcas que se gastan millonadas en pantallas increíbles, de campañas increíbles, y el volumen de la tele, ahí y dices, o una conferencia de un tío al que le han pagado miles de euros para hablar, tal, no sé qué, y todo se oye en una reverberación que dices, pero no pensáis en que realmente, incluso ahora cuando escucháis podcasts, ¿no? Cuando el podcast está bien grabado, te retiene, si no está bien grabado, te vas. Entonces, la calidad del sonido es determinante. Una pieza de publicidad, los que seáis publicistas aquí, si la imagen no funciona, puede caer un poco la atención. Si el sonido no funciona, cae en picado. Eso, o sea, es importantísimo. Bueno, personas, ¿qué tipo de personas habrá? Evidentemente, el sonido o el sonido organizado, que podría ser la música, realmente nos afecta de forma distinta en función de muchísimas cosas que ahora veremos, ¿no? O los valores, cuál es la persona que está detrás del sonido. Al final, yo aquí vengo a hablar un poco de sonido organizado, de alguna manera, que es la música, o al menos la música, realmente, ahora podía estar una hora hablando de ella, pero no ha habido ninguna cultura humana conocida, ni ahora ni en cualquier época del mundo, que no haya habido música. La música no es un arte más, la música es el arte. Por definición, porque es mucho más que eso. Siempre que nos reunimos en bodas, en funerales, en desfiles, en fiestas, en comuniones, en todo lo que hacemos, siempre hay música, ¿no? Al final es capaz de saltarse nuestras barreras lógicas la música, tanto como lo harían un enamoramiento o la muerte de un ser querido. Realmente nos hace llorar la música. Yo no he visto a nadie llorar por arquitectura, quizás sí un poco, o por una pintura, puede llegar a ser, pero la música lo puede seguro, ¿no? Realmente se descubrió y se publicó en la revista Nature, algo que ya sabíamos, que tanto el sexo como las drogas, como el rock and roll, al final tienen el mismo mecanismo cerebral de recompensa, ¿vale? Y al final activan de alguna una liberación de unos endógenos, que es exactamente lo mismo. Es algo que incluso muchos científicos no saben aún cómo funciona realmente nuestro cerebro con la música, ¿no? Pero ninguna actividad humana realmente activa tantas zonas de nuestro cerebro. Como dijo un neuropsicólogo, psicólogo, neurobiólogo, sociólogo que conocí una vez, que somos, los seres humanos, somos criaturas musicales desde lo más profundo de nuestra naturaleza. Somos desde que nacemos, el corazón de nuestra madre ya nos marca precisamente lo que hablamos hoy, el ritmo. El corazón de nuestra madre es el ritmo y marca el ritmo de nuestras vidas después, ¿no? Bueno, cuando me lo pasé muy bien buscando imágenes, es infinito. Podría haber referentes de todos vosotros en toda la vida, que tenéis referentes musicales en todo, ¿no? Pero como veis, voy a parar, pero hay tantísimas manifestaciones de tantísimas maneras distintas, ¿no? Que puede estar la música en nuestras vidas, ¿no?
Y finalmente, bueno, pues aquí la tenemos. Al final, ¿por qué nos emociona? Pues se ha determinado que es por aprendizaje. Hemos aprendido a emocionarnos con la música gracias al cine, gracias a lo que hemos ido viendo en nuestras vidas y expectativas musicales que generamos a través del conocimiento que vamos adquiriendo en la vida. O sea, el aprendizaje nos da, nos hace aprenderlo, pero también hay patrones de respuesta universal. Se han puesto estímulos sonoros a distintas civilizaciones que nunca han tenido contacto con otras y han reaccionado de la misma manera. Las decisiones al comprar son realmente normalmente irracionales y no conscientes, aunque después nosotros con la conciencia lo elaboremos conclusiones y digamos, le he comprado por esto. Pero nuestras verdaderas guías es la emoción. ¿Y qué es la puerta de las emociones más clara? Pues la música. La música y el sonido es una puerta clarísima, ¿no? Entonces, bueno, empecemos la casa por el tejado de la disciplina que os he venido a hablar. Y es porque es como lo más divertido de nuestra disciplina, son los audiólogos. Los audiólogos es la punta del iceberg del audio branding. A veces cuando me preguntan a qué me dedico, digo, pues a estos sonidos de 2,5 segundos que tienen que expresar una marca, ¿no? Eso es un reto que parece facilísimo y es al revés, es complicadísimo. Hay marcas con las que hemos trabajado, no lo pondré hoy, pero si la veis, por ejemplo, Gallina Blanca. Con Gallina Blanca hicimos solo el audiólogo. De final de los anuncios. Eso quería expresar el sabor de casa. Entonces, para expresar el sabor de casa de Gallina Blanca, fuimos aquí para al final solo expresar esto, ¿vale? Pero realmente fue un consenso dentro de Gallina Blanca decir, bueno, pues este es la mejor manera de expresar el sabor de casa, humanizado, cantado por voces masculinas y femeninas al mismo tiempo, con unas melodías en tono mayor, etcétera, 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 ¿vale? Al final, los audiólogos, empiezo con ellos porque son los más sexys, que tienen que ser algo pues, que tiene que ser ajustado, que refleje esos los valores de marca, que sea distintivo, que sea único, evidentemente, no puede ser que alguien tenga otro audiólogo. Yo os confesaré que en algún proceso de creación con una marca hemos hecho un audiólogo y antes de pasárselo a la marca hemos visto que ya existía. Muy parecido, evidentemente no el mismo, pero tío, es que esto ya existe, esto se parece mucho a tal, tendremos un problema. Saquémoslo, ¿no? Hay esa, o sea, tienes que ser realmente muy consciente de que debes ser único y le debes proteger. Tiene que ser memorable, reconocido, recordado y si puede ser evocado, si lo puedes evocar. ¿Alguien? ¿Quién me puede cantar audiólogos de marca aquí? ¿Quién se atreve a cantar un primero? Me han dicho que tenéis un... I'm loving it. ¿Alguno más? Está preparado, ¿eh? Nos hemos... Bien, 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 bien. Son los más, estáis cantando los más famosos de realmente la historia. ¿Lo sabéis cantar o no? No, que no lo sepas cantar no significa que no funcione, ¿eh? Porque tú lo entiendes igualmente. Tienen que ser flexibles, como un logo visual. Lo tienes que poder poner aquí, allí y en otro lado. Si a alguien le sale un audiólogo, que lo cante, ¿eh? Sin pedir palabra. Y conciso, ¿no? Keep it short and simple, si puede ser. Y ahora, evidentemente, vamos a escuchar algunos. Y... es el concurso. Me ha dicho Carla que se les dan no sé qué premio a cada uno que lo... Vea, primero. ¿Vale? Claro, me lo ha sacado. Segundo. ¿Por qué? ¿Es verdad? ¿Es una marca de coches? Pues vais bien, es una marca de coches, pero ahora tenéis que decirme cuál. Además está ilustrado musicalmente, os lo vuelvo a poner. Imaginaros su logo, es eso. Pam, 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 pam. Pista. Audi. Es Audi. También simboliza las puertas, dicen, ¿eh? ¿Y este? No es un audio logo, pero es un sonido de marca. Horroroso. ¿Pero qué era? O sea, ¿os acordáis lo que era? Porque ya nadie lo tiene. No, es el iPhone, el sonido del iPhone. Pero bueno, hay muchísimos de estos. Podría poner el de Nokia también, el de Nokia. Que es... tararán, 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 ¿no? Que este es un vals español. O sea, no paga derechos, porque es un tal Francisco Tárrega, un vals español. Y si lo veis, también buscáis en YouTube, y como solo nos dan media hora, no podemos, pero... y veis un vals español de guitarra. Para pam, pam, para pam, pam, para pam, pam, pam. Es una parte de un vals de Francisco Tárrega, que sepáis. Y se reproducía 1,9 millones de veces por segundo hace 10 años en el mundo. 1,9 millones de veces. Es heavy, ¿eh? Porque era todo Nokia antes. ¿Qué? Que
Metro Goldmayer. ¿Y esta? ¿Cuál es? Es que es fuerte, que te abre directamente la puerta de la marca y ves a George Clooney. ¿Y esta? Intel Inside. Esta, la que os voy a poner ahora, yo creo que es la mejor marca sonora de la historia. No es para mí. No es una maravilla. ¿No sentís ya en la peli? Pero es, y lo fuerte es que lo bien hecho que está, esto va apareciendo en la película de forma distinta, instrumentaciones distintas, momentos distintos, incluso hay una canción Bond para cada película, que es con un artista, sea la Billie Eilish o sea quien sea, pero incorpora algún elemento de marca para emerger la marca y decir, aquí estoy yo, esto es un Bond, tío, cuidado, ¿no? Es una maravilla. Y un Bond sin esto no sería un Bond, o sea, te sentiría estimado. Yo me quedaría, Sandro, pues. ¿Qué es esto? Horrorosa. Pero, no, porque lo hemos hecho. Esto, un detalle divertido, es que esto, a ver quién la clava. ¿Esto es Renfe Cercanías o el AVE? Todo. A ver. Cercanías. ¿Por? El AVE tiene una nota menos. Y yo hablé con el brand manager de Renfe, que al final no salió el proyecto, pero hablé con él y le dije, oye, pues el AVE tiene una nota menos. O sea, y de muy bien, tío. Sí, sí, porque dijeron que era el AVE para evocar esa rapidez y esa agilidad y esa tal, no sé qué. Y le sacaron una nota. Que lo sepáis, si vais al AVE, eres tan, 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 una sola. Y yo me quedé, hostia, falta una. Pero, no, en serio. Venga, ahora vamos a unas últimas de examen. ¿Os acordáis de esto? Este sí que era horroroso, ¿no? Este, me acuerdo, en un viaje de AVE precisamente, había una chica que llevaba cada notificación que recibía, hacía esto. ¿Os imagináis? Un viaje durante una hora de viaje, y el de tío chateando, y al final yo se lo dije, porque yo soy el más sensible, pero yo tengo hiperacusia, que es que soy extremadamente sensible a los sonidos. Dije, señora, por favor, ¿puede poner en silencio? Y todo el vagón, ¡claro, es que tal, que no sé qué! Todo el mundo, de verdad, se ha estado todo el mundo con una tensión para que veáis el poder del sonido, ¿vale? Que es absoluto, era tortura. Bueno, aquí los tenéis. Al final, bueno, el audio branding está muy presente en nuestra vida. Algunos los hemos puesto, por ejemplo, este. Y de aquí tengo un vídeo divertido, porque hemos venido a divertirnos, es viernes, sobre este audiologo. Una campaña. Mirad cómo se puede jugar con la música de marca. Es un anuncio de Italia. Una maravilla, ¿no? Pues realmente la historia de este audiólogo es muy divertida, si la escuchas alguna vez. Es que al final está hecho con el anillo de su compositor en la cabecera de su cama. Y después una guitarra, imaginaros, con un millón de vueltas. Y el último candidato para esta, había dos candidatos, esto o una cabra haciendo como audiólogo de Netflix, os lo juro. O sea, para que veáis, quiero que hubiera cambiado la historia, ¿no? Aquí otra manera de jugar con audiólogo. Bueno.
Pues un poco el volumen, ¿no? ¿No? Una maravilla, ¿no? Realmente, esta fue la manera de que una marca de un procesador, algo que está dentro del ordenador, pudiera tener voz y hablar, ¿no? Y antes nadie hablaba de los procesadores y lo que era, pues Intel pues, hizo que fuera posible. ¿Cuánto tiempo tenemos, Carla? Porque yo quiero, es que si me pongo a poner vídeos, no acabaré. 15 minutos. ¿Me quedan? Pues esto, os quedáis sin vídeo. Voy después. Después, si acaso, volvemos. Al final, sin vídeo, sin preguntas. No, pues no, mejor. Bueno, al final, el audio branding, eso es diseñar. Lo que hacemos es ecosistemas sonoros distintivos, y ahora voy más a lo que es la disciplina, no solo el audiólogo, ¿vale? Atractivos para las marcas a través del sonido, la música y la voz, ¿no? Fortalece la marca, incentiva el recuerdo. Esto, por ejemplo, es un audiólogo que hemos hecho mi empresa, empresa internacional, después hablaré un poco de ella, en los ferrocarriles franceses, como el Renfe de Francia, y los anuncios en Francia tienen una atribución animal, todo el mundo lo conoce. Si habéis estado en Francia, seguro que os suena. Estas cuatro notas anteceden cualquier comunicación de los ferrocarriles franceses, una maravilla. Que empieza en mayor, acaba en menor, que humaniza, que comunica, que avanza, y realmente lleva más creo que 15 años lleva ya, y se va evolucionando en función de los tiempos, va cambiando sus texturas, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Tiene atribuciones, tiene un, bueno, animal. Al final fortaleces la marca, tienes más atención. De hecho, un estudio que salió el año 2020, aquí pone 2021, pero fue 2020 que se publicó, que es The Power of You, si os lo queréis descargar, que simplemente demuestra por primera vez cuánto funcionan a nivel de generación de atención los assets sonoros de marca, los pequeños assets sonoros de marca que os he puesto ahora, funcionan mucho más que el muñequito Michelin o que un George Clooney. ¿Sabes? O sea, que es una animalada lo que llegan a funcionar en nuestras cabezas, con lo cual es una disciplina que funciona, ¿no? Y por eso las marcas la están abrazando con tanto interés. Bueno, al final, un audiólogo, al final la atención aumenta exponencialmente. Estos son demostraciones, todo ello son estudios que no me los invento, sino que están ahí en las redes, etc. Al final, fortaleza da más claridad, ¿no? La música es más memorable que las imágenes, las empresas suenan más profesionales, mucho más profesionales cuando una canción está compuesta exclusivamente. Entonces, estas son encuestas muy recientes, ¿no? Y que la música ayuda a forjar una conexión emocional más fuerte con la marca. Es lógico, lo entendemos, pero realmente es así. Incluso cuando estás en un evento, o cuando estás en un cóctel, o en una boda, las músicas que te ponen por atrás, no solo es que te hagan sentir mejor o peor, es que cambian de lo que vas a hablar. Cambia tu conversación, cambia tu nivel, cambia todo. O sea, que es muy potente. Te inspira, te hace sentir mejor, te hace sentir a lo mejor que ahora, te cambia incluso las percepciones de todo, ¿no? Al final, además, se puede medir, cada día más se puede medir, ¿no? Hay cantidad de mediciones en las cuales se puede medir. Algunos números que lo miden, bueno, pues el 96% de las marcas, más por lo que se recuerden, con una música que sea acorde a ella. Que al final, que la marca, bueno, al final no os quiero aburrir con números, pero simplemente vengo aquí a deciros que realmente funciona la disciplina, ¿no? Y las redes sociales, tan de moda también, pues las marcas, distintos estudios que pongo aquí abajo, las marcas consiguen casi un 40% más de engagement con los Reels que con otro formato, que el 70% de las historias se ve con sonido activado, que el 73% afirma que se tendría que mirar los anuncios con audio porque funcionan más que los visuales ya. Al final, normal, TikTok es una plataforma que sin música no sería nada, ¿no? Pues el sonido es esencial. Y realmente hay unas campañas maravillosas en TikTok que las marcas pueden hacer, ¿no? Y se ven siempre ya con sonido, a diferencia de antes que lo desactivamos. Al final, también el audio personalizado funciona mucho más que la música de librería de turno que pones. La gente no es consciente, no somos conscientes de no entenderlo, pero cuando una música la vemos auténtica, conectamos.
Y cuando vemos una librería de turno, inconscientemente desconectamos, porque nos gusta menos, porque decimos, es más del montón, ¿no? Nos están maltratando de algún modo. Al final, que en Spotify o en algunas plataformas de streaming somos mucho más propicios a escuchar el anuncio. En los podcasts, por ejemplo, escuchas el anuncio, lo escuchas, te lo tragas. Incluso muchas veces el mismo locutor que lo hace, el pre-roll, durante el roll, el post-roll. Pero está ahí el anuncio y lo escuchas y funciona. Funciona mucho más que otras plataformas, porque el audio te captura y tienes una relación muy íntima con él, ¿no? Al final estamos en una revolución del audio que es cada vez menos invisible y es cada vez más fácil de consumir en la tira de puntos de contacto nuevos. Están las Alexa Skills, pero todo esto va cambiando en estrategias conversacionales de las marcas. Las marcas ahora quieren hablar con los clientes, hablan las voces de marca. Nosotros estamos trabajando algunas ya muy potentes porque la marca quiere saber qué voz tiene, porque la voz es un activo identitario de primer orden. Por la voz juzgáis muchas veces a la gente con la que habláis, muchas veces. En función de la voz, te creas unas cosas u otras porque tiene una serie de variables, atributos y detrás que simplemente muchas veces son inconscientes, ¿no? Por no hablar de la revolución del podcast, ¿no? La evolución que se ha convertido en revolución, ¿no? El mundo del podcast está subiendo como la espuma a nivel de anuncios, que es donde las marcas, ¿qué quieren las marcas? Conquistar vuestras orejas, vuestros oídos, quieren estar ahí. Si nosotros estamos más de 2 horas, y así se demuestra, escuchando durante el día cosas, las marcas también quieren estar ahí, son las que los pagan, las que lo financian, las que al final se acaban metiendo en tus orejas. ¿Cómo? Con sus identidades sonoras, con su valor de marca, con lo que son, ¿no? Al final, la evolución del podcast ha sido una revolución, en realidad, ¿no? Realmente la gente no se siente molesta con sus anuncios y la gente no evitamos los anuncios en un podcast, ¿no? O sea que hay unas grandes ventajas del mundo de la voz. Al final, el mundo de la voz, bueno, está... fijaros cómo cambia. Esto si lo ponemos, pues es una cosa que hemos hecho desde nuestra empresa. En la Open Voice Network, que es una red mundial de adopción de voces digitales y sintéticas y del mundo de la voz, que vela sobre todo porque las cosas se hagan bien, para que, por ejemplo, haya ética en el mundo de las voces, que hoy en día puedes clonar una voz de alguien fácilmente y te puedes sustituir, y no es coña, ya hay timos de que parece que es tu padre y no es tu padre quien te llama, ¿no? O sea, que es muy bestia lo que se puede hacer. Entonces, en esta network de la que nosotros somos parte, hicimos una proyección de lo que es tener voz de marca. Hicimos la voz de marca, que era uno de nuestros empleados en Canadá, pero para demostrar cómo cambia los niveles de atención de marca respecto a eso. Welcome to the Open Voice Network. I'm your virtual ambassador and can answer your questions about the OVON. Voz sintética. You can ask me questions like, what is the Open Voice Network or how can I contribute to the OVON's work? Now, how can I help? Welcome to the Open Voice Network. I'm your virtual ambassador and can answer your questions about the OVN. You can ask me questions like, what is the Open Voice Network or how can I contribute to the OVN's work? Now, how can I help? Welcome to the Open Voice Network. I'm your virtual ambassador and can answer your questions about the OVON. You can ask me questions like, what is the Open Voice Network for? How can I contribute to the OVON? Now, how can I help? Cambia, ¿no? Completamente. Y estamos muy acostumbrados a la primera. Grandes marcas españolas aún tienen la primera. ¡Wow! Bienvenido, pulsa uno. Si tal, no sé qué dices, por favor. O sea, que aquí tienes un punto de contacto en el cliente muy directo, aunque lo puedes perder, porque no te llaman para felicitarte los clientes normalmente. Para decirte que bien lo haces. Te llaman puteaos, ¿no? O sea que. Bueno, al final, hablar un poco de nuestra empresa, que es muy difícil de pronunciar. Sixième Son, ¿vale? Es francesa. Yo fui al primer congreso mundial de audio branding el año 2009 y descubrí que esta es la que quería trabajar y les hice una propuesta y les dije de abrir el mercado español, ¿vale? Y aquí estoy. No ha sido nada fácil, que lo sepáis. No sé qué nos pasa a España, pero bueno, al final hemos hecho muchas cosas. Os pongo un poco lo que hacemos para que veáis qué es. Hace una... Bueno. Thank you.
Bueno, si no, lo dimensiona un poco. Y lo que hacemos al final es diseñar ecosistemas sonoros, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Somos independientes, no dependemos de nadie y al final creemos en partnerships duraderos y una fuerte presencia global de clientes, pues muchísimos, como veis, algunos de ellos en España. Os enseño un pequeño reel de distintos audiólogos creados por nosotros para que veáis qué se hace. Bueno, al final, de muchas de las marcas con las que trabajamos, nos encargamos también de músicas de campaña, nos encargamos de cualquier tipo de punto de contacto 360 en los que la marca tenga retos sonoros, ¿no? La marca, y si trabajáis en marcas, las marcas tienen muchísimos retos sonoros, muchas veces desatendidos, porque no piensan en ello, porque no están de algún modo gestionados de una forma centralizada, con lo cual es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Nuestros procesos con las marcas son, pues, como si estáis acostumbrados a un proceso de branding, muy similar, ¿no? Al final auditamos la marca, dónde suena, cómo suena y por qué suena así, cómo es la competencia, qué está haciendo su competencia y cómo se está comunicando, dónde están sus oportunidades, ahí sus vacíos para llenar, ¿no? Hacemos planificación estratégica, hacemos mood boards sonoros con ellos, creamos un grupo de trabajo dentro de la marca, a veces con la agencia también, que tiene la agencia de marca que tengan, y conjuntamente vamos avanzando en procesos de co-creación, conjuntamente con ellos, ¿no? Para al final desarrollar una identidad sonora y adaptaciones prioritarias y lanzamiento a medio, a largo plazo, y suma y sigue, porque se va haciendo mucho, en muchísimos puntos de contacto distintos, ¿no? Hay marcas que toman conciencia de los puntos de contacto cuando hablamos con ellas. Y también, pues, a campañas digitales. Puedes hacer tanto con la música, tantas cosas distintas, desde tener un audiólogo, pero hasta organizar un concierto de a un grupo que sea similar a tus valores, ¿no? Tienes millones de estrategias posibles. Y como estudio... Carla, ¿cuánto nos queda? Para ver... Ve finalizando, por favor. ¡Ve finalizando! ¡Qué bestia! Pues entonces... os pongo nada, pues os pongo... Os pongo el caso de la Liga, que hemos hecho recientemente. Bueno, el del Barça y el de la Liga, que son muy rápidos. Para el Barça hemos hecho la identidad sonora global de la Liga, del Barça. Esto fue además grabado en Barcelona, o sea que fue un proyecto maravilloso. Y os pongo entonces el de la Liga, que es de reciente creación, también que seguro que habréis oído alguna cosa.
Claro, hablaría mucho más de ellos, pero ya no tenemos tiempo, hemos dicho, ¿no? Bueno, mira, os pongo una canción que hicimos para... Hicimos la identidad sonora de Welling y ahora estamos haciendo la nueva identidad sonora de Welling, pero en la antigua, que seguramente de lo que queda de ella, si cogéis un avión Welling, es el audiólogo antes de las comunicaciones, que pam, 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 se os sonará y de Welcome to Welling. Entonces, bueno, pues ese audiólogo es la punta del iceberg que os he hablado antes de la identidad sonora. Pero, pues, por ejemplo, Welling también nos pedía canciones de campaña. Pues es una canción de campaña en la cual hicimos una canción muy rápida, además nos la pidió y la grabamos, la compusimos, la hicimos, la grabamos, y además infusionamos marcas. Es decir, dentro tienes, veréis, el audiólogo de Welling, que de algún modo está un poco hablando para la marca. Y esto es un anuncio de hace unos años. Welling, audiólogo. Y esto es el fin. Y lo fuerte de todo ello es que yo he tenido un hijo hace un año y le puse Antón. Pero entonces vi el otro día el vídeo y digo, hostia, qué fuerte. O sea, que igual está conectado y lo hice sin querer, porque yo lo propuse yo, de verdad. Suerte que no se llama Welling, suerte. O Barça. Bueno, pues preguntas, dudas, comentarios, porque no tenemos más tiempo. Sí. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Nuestra. ¿Y cómo se testea? O sea, ¿cómo se testea eso? Mira, nuestra. Es una muy buena pregunta. Que no voy a responder, no, sí. La verdad es que nuestra agencia lo ha hecho. Aquí no. Aquí se me pidió una vez de dar opinión en un periódico, en La Vanguardia, sobre músicas políticas, pero no trabajar en una campaña. Pero se nos ha pedido y se ha hecho alguna vez desde París. Pero cada vez se hace menos, sobre todo porque la relación de una marca política es muy distinta a la relación de otro tipo de marcas. Es decir, la marca política no siempre es honesta, ¿sabes? Entonces, con lo cual puedes tener algún tipo de distorsiones respecto a lo que quieren decir con lo que realmente son. Con lo cual es complicado porque puede haber algún tipo de disonancias o interferencias que pueden destrozarlo todo, con lo cual hemos decidido hacer menos o no hacer. Son marcas muy, muy, muy suyas. No digo que no crean ellas, ¿eh? Eso sí, eso sí, eso sí. Eso estamos en ello. Hemos hecho, por ejemplo, la identidad sonora de la ciudad de Atlanta, por ejemplo. Y alguna otra ciudad nos ha pedido nosotros proyecto. Hemos estado a punto de trabajar, pero no. Hemos hecho algunas zonas geográficas de marketing territorial. Hemos hecho un par de zonas de Francia. También las que sí que se han dimensionado sonoramente, que tiene muchísimo sentido. Las músicas del lugar, ¿no? Como equipos de fútbol también, están súper geolocalizados. O sea que sí. No, lo que. Yo viví mucho tiempo en Argentina y noto mucho la diferencia de España, que acá los políticos no hacen como ese tipo de campaña con una voz o con una voz especial para referirse, no sé, al pueblo o decir algo. Y acá totalmente distinto. Yeah. Quería hacer como una. Pero sí que hay músicas de campaña muy fuertes aquí, ¿eh? De campañas electorales, fuertísimas, sí. La del PP en su momento. ¿Crees que el Brand Love fue una evolución del single? Porque ¿perdona? El single era como la estrella de cualquier campaña publicitaria
haciendo como que pierden fuerza y como van en procesos de gran logo porque es más corto, pero tenemos otro montón de casos donde no son jingles, pero son músicas de marca. Para empezar, la definición de jingle no hay un común acuerdo sobre ello. Hay gente en Estados Unidos que a jingle le llama el audiólogo, que lo sepas, pero aquí no. Aquí a jingle le llamamos una canción de marca o de producto que habla de los atributos del producto de la marca, ¿no? Y el jingle no es sexy, pero funciona. Pero funciona. O sea, no sé, tenéis jingles grabados de cuando teníais 3 años. No, es muy heavy. O sea que al final hay marcas que les conviene según para qué momento y su posicionamiento y situación y lo que deseen hacer con ese producto en ese momento funciona, pero se te acaba quedando un gusanito de esa marca ahí, ¿no? Entonces hay que saber cuándo poner un jingle y qué jingle hacer, pero realmente al final no deja de usar el poder absoluto de la música y cuando la música va unida con palabras, aún bueno, que todas las palabras que van con música las recuerdas muchas veces, ¿no? Es una estrategia para recordar textos, ¿no? Y para estudiarlos a veces. O sea que es un tren que te lleva la palabra para siempre. Con el jingle funciona. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo lleva? Buena pregunta. Son unos 3 meses. 3-4 meses, un proyecto de identidad sonora completa. La canción de Welling que habéis escuchado, la preciosa canción, 2 días. O sea que lo sepáis. ¿Lo quiero en 2 días? Pues vale. Lo quieren 2 días, ¿sabes? Y la hicieron. ¿Y el proceso de testeo? O sea, 2 días para hacer... No, es que era una canción de identidad. Era una canción de campaña. Ella me preguntaba, entiendo, un proceso de identidad sonora completo, con implicación de la marca, etc. Son 3-4 meses el estándar. Los factores que hace que aumente, pues de la complejidad de la marca también. Hay marcas muy sencillas, hay alguna marca con la que hemos trabajado que hemos hecho una sola vía de trabajo, porque lo tiene clarísimo, ¿sabes? Pero hay marcas con las que tenemos hasta 11 vías distintas, en función de qué valores y atributos quieras y de qué manera quieres priorizarlos. Entonces vamos buscando consensos políticos también en la empresa. No se ha puesto la identidad sonora de Mapfre, que hicimos hace un par de años. Mapfre es un monstruo global. Y participaban gente de todos los departamentos. En el comité de escucha de Mapfre, la gente no se conocía entre ellos. Hombre, ¿qué tal? ¿De dónde eres tú? Ah, tal, ¿sabes? Y ahí se conocieron y también la música les unió de algún modo en destilar cuál es el sonido de marca de Mapfre. Y tenían miradas distintas para su marca, pero llegamos a encontrar un consenso que les ha servido también como una especie de reposicionamiento de quién somos, ¿no? Porque Mapfre va hacia allí y si la música habla así, habla realmente pues, de ese rejuvenecimiento que buscan, ¿no? Sí, hay muchas manos. ¿Sí, el tema de derechos de autor y derechos de reproducción funciona igual que con la música? ¿En qué sentido? Sí, igual. Los derechos de autor son nuestros. Pasa que la marca registra su pieza. La pieza, el audiólogo de Mapfre, es de Mapfre el audiólogo, eso es lo suyo, pero la autoría es nuestra. La marca sonora es suya, la autoría es nuestra. Y ellos pagan una licencia, además. Todo, sí. Sí. Sí, uy, esto da para 2 clases más. Pero es complicado, es complejo, complejo. Yo quería preguntar un poquito más de antes, del inicio. ¿Cómo es que has llegado hasta lo que eres ahora? Ah, bueno, no sé lo que soy, ¿eh? Pero he llegado a través... Yo soy economista, estudié economía. Entonces, la parte menos aburrida de la economía era el marketing y del marketing y la comunicación. Hice un máster de comunicación y de allí soy músico también. Me pidieron una primera pieza a un amigo si me atrevería a hacer una canción para un anuncio. Y dije, pues sí. Entonces hice algo que si lo miras ahora dices, hostia, tío, ¿cómo lo compraron? Pero entonces hice eso, entonces me dije, esto es lo que quiero ser, me empecé a meter, al final, y ahora pues al final lo que hice es que yo solo tampoco no podía hacerlo, y pues se lo propuse a Sisemson para un poco, ahora he dejado un poco de ser músico para ser consultor sonoro, ¿no? Pero he picado tanta piedra, tanta, que tienes que estar dispuesto a ello también, ¿no? A creértelo de verdad, porque ahora sí, hago grandes marcas españolas y todo bien, pero incluso cuesta a día de hoy. En otros países, lo comentaba antes con un colega, en otros países esto va como un tiro, en España es más difícil. Ahora en Latinoamérica también hay cosas también. ¿Cómo es ese proceso de co-creación entre audiólogo y lo
visual, o sea, un video? Uy, es bueno, va muy de la mano, tiene que ir muy de la mano, pero al final uno y otro tienen que... Cuando hay un vídeo y está todo hecho y hay una referencia de música, la música es una esclava ya de la imagen. Hay veces que es al revés, que en función de lo que hemos compuesto ya nos hacen la imagen, la marca, ¿no? Nosotros sí que cuando trabajamos para imagen, pedimos que la imagen esté acabada, o al menos un 90% acabado, porque si no, a la que cambia la imagen tienes que cambiar tú detrás todo, ¿no? Y esto es, hay, bueno, los que os dedicáis a esto sabéis las tensiones que hay el día antes, la noche antes, te cambian tal, tienes que recomponer, tienes que cambiar cosas, con lo cual es un proceso, bueno, en la que tienen que ir muy de la mano, porque además también hay estudios que demuestran que nuestra atención y cuando hay un pequeño desfase entre imagen y música, nuestra atención cae en picado. Y la neurociencia demuestra que cuando hay una perfecta unión, ¿os pasa alguna vez que casualmente hay un ruido que equivale a otra cosa que está pasándote a ti y suena igual y dices, wow, se hace cine, ¿no? Cuando pasa eso, pues cuando pasan estas cosas se hace la magia, pero tiene que ser realmente sincronizado, ¿no? Pues la sincronización perfecta es importantísima de cara a que la atención y mejore en porcentajes, creo que del 1000%, te diré. Hay un estudio de un tal Julian Treasure que demuestra que un 1200% mejora tu atención si hay una perfecta sincronización entre sonido e imagen o entre los sentidos. Se llama la super additivity de sentidos, que vas incorporándolos, ¿no?, a una experiencia holística. La última. ¿Una pregunta más? ¿Qué hay? Pero os voy a hacer una foto mientras. Adelante. Dime. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Sí. ¿Que haya cambiado tu visión en cuestión de, digamos, en el ámbito profesional? O sea, que te haya marcado. Esta charla. Sin duda. No. Ahora en serio, perdona, la verdad es que tendría que pensarlo, pero el Barça fue un reto muy, muy bestia, buena pregunta, pero ahora te digo buena pregunta porque ya he sabido contestarla, si no lo hubiera dicho, pero, porque yo, mi abuelo era abogado del Barça, lo fue en su momento, se lo creía, no es el Barça de ahora, era un Barça. Porque yo conocía la marca desde pequeño, iba al campo desde pequeño con mis padres, ahora ya no soy futbolero, pero lo fui mucho. Entonces, darle sonido a una marca tan profundamente arraigada en mí, ¿no?, me dejó muchas noches sin dormir de por dónde tenemos que ir, ¿no? Porque al final soy yo como el consultor que tenía que decir al estudio, nuestro estudio en París, que tenemos ahí a 14 genios de la música componiendo todo lo que les decimos, ¿cómo vamos a expresar el Barça? ¿Cómo expresamos eso? ¿Cómo expresamos un club que no tenga nada que ver con el Bayern de Múnich, ¿no? Con esa mediterraneidad, ¿qué es Barcelona y cuán Barcelona es? ¿Y qué Barcelona cogemos, ¿no? Y muy Barcelona, pero desde Barcelona al mundo, porque el Barça es una marca internacionalísima. No puedes quedarte en lo local, ¿no? Sí, había alguien más que no había preguntado. Sí, es que había uno que no había preguntado. Después intentamos después. Carla es flexible. Sí. Yo lo he pensado, cuando era jovencito, siempre le preguntaba a la gente cuando la conocía, ¿qué música te gusta? Porque en función de lo que le gustara, yo me hacía una idea más clara de quién era, ¿no? Y hoy en día es más difícil porque ya no hay un gusto específico. Hoy Spotify se lo ha cargado todo, yo creo. A todos nos gusta todo. Y no tienes ya álbumes, no escuchas álbum entero, hay menos tribus urbanas porque está todo mucho más diluido, ¿no? Pero realmente sí, o sea, al final hay un programa de Radio 3 que lo dice y yo lo corroboro. Dime lo que escuchas y te diré quién eres. Un poco, ¿no? De algún modo, según la música que te guste, a mí, la gente que le gusta la música que realmente me gustaba a mí de pequeñito, yo tengo una unión ya de íntima, casi. Si te gusta eso, es que eres como yo, ¿no? O sea, que realmente es un campo por recorrer. Y exacto. Y la propia voz es tu identidad sonora, ¿eh? Tu propia voz, tu prosodia, la manera en la que hablas. Si yo me pongo a hablar así, ¿a qué soy distinto? ¿No? O sea, que ahí tu tono, tu manera de hablar, tu prosodia, eso, tu ritmo, tu cadencia, tu todo, o sea, habla, como hables, te dirá quién eres. Pero si eso lo combinas con los sonidos que acompañan a tu voz y demás, la verdad es que es muy potente.
Y más ahora que se clonan voces y que... Había una última, va, Carla. ¿Alguien que no...? Sí. Bueno, ese sí que es un reto. Nosotros lo estamos abrazando de algún modo. No puedes ponerte en contra. Nosotros estamos desarrollando un sistema que precisamente gracias a inteligencia artificial permite a las marcas desplegar su identidad sonora de forma mucho más rápida, barata, cómoda y accesible. Es decir, programas de inteligencia artificial que con su identidad sonora la remezcla, la cambia y pueden hacer vídeos, tutoriales de YouTube, vídeos corporativos, etcétera, piezas de forma muy ágil, muy dinámica, muy fácil, muy barata, muy cómoda y muy rápida. Con lo cual eso ayuda muchísimo. Por otro lado, la inteligencia artificial, se me ha ido el santo al cielo y quería decir algo muy importante. Así, hay tanta creación fake, masiva, que también, por otro lado, lo artesanal sobresale. También, es decir, cuando tú digas, sí, es que tengo músicos de estudio haciendo algo verdaderamente artesanal, no podrás sino sobresalir respecto a cosas hechas con inteligencia artificial, que serán muy buenas, pero al final, quizás, si todo el mundo puede hacerlas, ahí tienes que tener tú la agilidad humana para decir, voy a cambiarlo. Pero bueno, no hay que desdeñarla, ¿no? Hay que tener un ojo siempre a ella. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias. Gracias.